Uno de los mejores momentos en su historia reciente vivió el coro Ángela Peralta el pasado viernes cuando logró llenar a toda su capacidad la sala de conciertos de la Casa Haas durante una maravillosa velada musical bajo la conducción del maestro Antonio González. Voces jóvenes, la mayoría con apenas un año de preparación, sorprendieron al público no solo por sus alcances vocales, sino por el enorme potencial que representan para la continuidad del proyecto de la música y el canto en Mazatlán. En punto de las 8 de la noche aparecieron los artistas con la interpretación de Va Pensiero, el coro de la ópera Nabucco. Con esta obra iniciaría una velada musical en donde cada una de las 23 piezas del repertorio de música italiana y mexicana hizo brillar a una nueva generación de cantantes mazatlecos. El acompañamiento pianístico estuvo a cargo del maestro Antonio González, fundador, director del coro y director artístico del programa de esa noche, a través del cual mostró su gran capacidad para hacer cantar hasta a las voces más apagadas. Entre los solistas brillaron las voces de Ana Isabel Andrade, Manuel Dávalos, Marisol Calles, Oscar Gómez y Noel Osuna, los últimos tres quizá los cantantes con más años de entrenamiento en el coro. Canciones de música de concierto como Lejos de ti, Te quiero dijiste, Perfidia, Nunca digas, Amapola, Despedida, en las voces de Luis García, Noel Osuna, Ángel Peña, Marisol Calles y Ana Isabel Andrade, entre otros, crearon un ambiente de embeleso entre los asistentes. Del repertorio italiano, los integrantes del coro Ángela Peralta interpretaron Mi Manchiari, Canto de la Terra, Un amore così grande, Con te partirò, Funicoli funiculà, para cerrar con el brindis de la ópera La Traviata.